vamos primera, aceleramos en la información y acá está el especialista para hacerlo, para poner el pedal, pero al fondo. Gracias por la presentación. Lucho Alaiza está con nosotros para la edición número 50 de Caminos del Inca y nos va a contar todo acerca de ello. ¿Cómo estás, Lucho? Bienvenido. Bien. Gracias. Hola, Lucho, por estar aquí. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Sí, ya estamos a pocos días de empezar la carrera. Faltan 20 días para la partida, o un poquito menos. Y nosotros ya estamos asentando el motor del auto. O sea, ya estamos ya con todo esto. Falta el viaje de hoja de ruta. Ya la carrera ya estamos ya en cuenta regresiva. Ya está en cuenta regresiva. Ahora, conversaba fuera de cámara reseñando un poco acerca de tu trayectoria, porque tú eres bastante joven, pero ¿10 años de manera consecutiva o cómo se ha dado esta participación en Caminos? Sí, yo debuto en el 2004, cuando tenía 18 años, ganamos la general, yo iba copiloto de mi papá. Y en la, bueno, la estadística, soy el dentro de la tabla de ganadores, el más joven, con 18 años. El piloto más joven en ganarla fue Ricardo Dazo, pero el copiloto y en total, al final, fui yo. Yo era muy chico, no tenía mucha experiencia, todavía ni siquiera era piloto. Yo recién debuto al año siguiente. Y desde el año 2007 hasta este año, todos los años he estado participando en Caminos del Inca. Dos de ellos como copiloto. Un año copiloto de mi papá y otro año copiloto de Juan Agüit. Y bueno, ya tengo bastante experiencia en esta carrera. Ahora, de acuerdo a cada competición, me imagino que cada piloto tiene, o sea, hay muchos que tienen, nombran a Caminos del Inca como su carrera especial, pero digamos que han tenido diversos triunfos en otro tipo de carreras y la analogía se hace con ese tipo de carreras. ¿Tú podrías decir que Caminos del Inca es a Lucho Alaiza? Sí, yo te podría decir que sí, porque yo me he criado en una casa y en una familia donde mi papá y mis tíos corrían Caminos del Inca. Yo desde chico veía y escuchaba por radio las transmisiones de Caminos del Inca. Entonces, Caminos del Inca es para mí el objetivo. Yo me preparo todo el año y desde hace muchos años para ganar esta carrera, ¿no? Es la que quiero ganar, es la que me falta ganar en la general como piloto. Y bueno, es la más importante. Cuando la gané en mi categoría el 2012, para mí fue un trampolín publicitario también, porque yo venía de ganar mi categoría en varios rallies cortos, así, pero recién cuando empezó a sonar mi nombre y cuando aparecieron más auspiciadores fue cuando gané Caminos del Inca. Entonces, Caminos del Inca es ya la tesis final de todos los pilotos de rally en el Perú. Ajá. Yo creo que lo has descrito súper bien, ¿no? La tesis, sí. La tesis. En todo caso, ¿cuál ha sido entonces tu parcial más complicado? El Caminos del Inca quizás más triste fue el del 2010. Se nos rompe el motor saliendo de Chosica a 10 minutos, a nada. Y el año pasado también fue un Caminos del Inca que el auto, sobre la marcha, tuvimos que ir haciéndole varios cambios y fallaba y fallaba y fallaba. Fue un año que nos preparamos justo para ganar la general y al final terminamos abandonando en el peor sitio más desolado del país, que era una puna ahí por Espinar, en Cusco. Y tú dices, o sea, todo el esfuerzo del año, toda la inversión, todo el esfuerzo para poder seguir en carrera y te quedas y acabas y no consigues nada. Entonces, bueno, hay que, como buen deportista, hay que saber salir adelante y hay que volver a intentarlo, ¿no? Y eso es lo que estamos trabajando este año. Ahora, se viene entonces el reconocimiento, ¿no? Hacer la hoja de ruta y muchos pilotos que han pasado por acá dicen que esa es la parte que menos les gusta. Y en tu caso es todo lo contrario. ¿Te gusta hacer mucho la hoja de ruta? A mí me gusta viajar bastante. Ajá, sí. El problema es que el viaje de la hoja de ruta es bien pesado, sí, claro. Porque a diferencia de algunos otros pilotos de punta, a mí sí me gusta ir y escribir toda la ruta de nuevo. Entonces voy con mi copiloto, con Yves Bromberg, y yo voy dictándole todo lo que veo. Entonces, imagínate, salimos a las 5 y media de la mañana de una ciudad y llegamos al otro lado a las 5 de la tarde. Entonces, son 12 horas donde paramos puntualmente a comer galletas con atún. Y porque no podemos estar parando mucho rato, hay que seguir avanzando y agarrar todo de día. Entonces, yo voy dictando todas las curvas que veo, si se cierran, si se abren, si hay un salto, si hay un bache. Todo, todo, imagínate, kilómetros y kilómetros. Y el copiloto va anotando, anotando, anotando. Entonces, ¿qué tal chamba, amigo? Es una chambaza, es verdad. Es una chambaza, pero, o sea, me da la tranquilidad de que yo puedo correr todo Caminos del Inca con mi visión de la ruta, con mi descripción de la ruta, y por eso es que siempre podemos ir a muy buen ritmo. Ahora, debe ser bien complicado también escribir toda la ruta, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez que algún copiloto
¿Le ha dado mareos? Sí, claro. No es cierto, el, ¿sabes? El 2012 yo iba a correr con otro amigo que se moría de ganas. Me ayudó justo con un auspicio también, era como las condiciones. Yo no tenía ahí un copiloto fijo. Y lo llevé a hacer la hoja de ruta y empezamos y a los 15 minutos me dijo que pare porque ya no, o sea, no podía, ya claro. Te imaginas lo que tenía que ¿A hacer. ¿A los 15 ¿no? minutos? Nada más, claro, sí. Porque se mareaba, no está acostumbrado, entonces le dije, oye, nos falta todavía 4 días más y era, claro. Era complicado. Y por eso decidí correr con Francisco Loreto, que era otro amigo con el que corría todo el campeonato. Ajá. Entonces, hay copilotos que sí pueden soportar el trajín de estar escribiendo rápido y seguirte el ritmo, y hay copilotos pero tú que, copiloto. ¿Sabes qué? Esos sí, sí. Son los que hacían la tarea en el ómnibus, en el colegio. Esos son los que hacían la tarea en el ómnibus, ¿no es cierto? Así es. No, tiene una experiencia toda una vida. No lo había pensado así. Pero es verdad. Sí, es... ¿Tú has sido copiloto? Claro, ¿no? yo empiezo de copiloto. Empiezo obviamente muy joven, empiezo a los 16 años. Sí. Y claro, a aprender al costado de tu papá que tiene quizás otro tipo de exigencia. Era súper exigente. Lo que pasa es que ¿sí? mi papá siempre ha sido muy competitivo. Ajá. O sea, su trayectoria siempre ha sido muy buena y muy competitiva. Entonces, obviamente, él cada vez que quería correr, quería ir a hacer lo mejor. Ajá. Entonces me exigía a mí también. Y eso es lo que a mí me enseñó a ser un buen copiloto. Y es lo que me ha servido también para capacitar a mis propios copilotos, a mis amigos. Claro. Para poder explicarles con mi experiencia y al final los resultados están ahí. Bueno, este año se suma Puno a esta ruta de Caminos del Inca. ¿Qué te llama la atención de que se vamos a pasar por el lado Titicaca? Ajá. Un poco más grande que la laguna esa que está ahí. Un poquito nomás. El lago Titicaca tiene un significado muy especial para una carrera que se llame Caminos del Inca. Porque claro. Los incas, cuenta la leyenda, salen del lago Titicaca. Entonces, que la carrera pase por Puno, llegue a Puno y sobre todo corramos justo por el costado del lago Titicaca, que ya me dijeron que es como andar en la Costa Verde, pero con el lago al costado. Claro. ¿No? Y es un simbolismo muy importante para la carrera. Y aparte que hay muchos pilotos de la región Puno, de Juliaca, de Puno, que se han animado con esto y que les ha servido que la carrera pase por ahí para que también puedan ¿Y participar. ¿Y estás preparado para hacer el Manco Capo de estos caminos de Inca? Sí, para, ¿cómo se llama? Para hundir el báculo. Sí. Sí, yo creo que sí. Venimos con un muy buen ritmo competitivo. Hemos corrido todo el campeonato, casi 10 fechas de rally este año. Con el auto está muy bien probado. Estamos ahora poniendo otro motor, una batería Edna de libre mantenimiento que funciona muy bien en todas las rutas. Uh-huh. Entonces estamos yendo a competir justamente por la general, ¿no? Y me siento muy bien anímicamente, mi copiloto también va a ayudar bastante, todo el equipo mecánico está completamente enfocado en ganar la carrera, entonces yo creo que llegamos con todos los pergaminos como para poder ir a dar pelea y hacer una No, y se nota que estás llegando en un gran momento justamente para esta carrera. Ahora, nos has contado acerca de tu experiencia, de cuántos años tienes participando y ya sabes lo que es ganar también. Sin embargo, ¿qué errores crees que no deberías cometer? Porque Caminos del Inca también es una carrera imprevisible, ¿no? A veces pasan cosas que están fuera del control. La ¿no? ruta es tan extensa que a veces en la hoja de ruta hay muchas cosas que uno no puede prevenir, ¿no? Uh-huh. Hace 3 años... casi perdemos la carrera porque había un bache muy grande en la ruta que cuando hicimos la hoja de ruta no era tan grande, era chico y lo pusimos como que había que pasarlo más rápido. Pero justo una semana después cayeron las lluvias, las nevadas, uh-huh. El bache lo ampliaron para que pase el agua y cuando pasamos en la carrera golpeamos todo y rompimos la suspensión y nos quedamos sin frenos. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que tener en cuenta. En Caminos del Inca tú no puedes arriesgar donde hay piso malo, donde hay piedras, donde hay baches. No debes comerte los baches, no debes entrar muy rápido por ahí a los puentecitos que hay en la ruta. Tienes que cuidar bastante tu auto, pero donde hay terrenos buenos, donde hay piso bueno y tienes bien la hoja, tienes que apurar. Y donde hay carreteras de asfalto, también tienes que dar lo mejor que puedas. O sea, hay que saber dosificar, porque el auto tiene que aguantarte 3.000 kilómetros. Claro, claro que sí. ¿Cuándo partes para hacer la hoja de ruta? Yo me voy el jueves, me voy pasado mañana, salimos. ¿Y dura 4 días? ¿Ahora dura más? ¿No? Dura un poquito más, vamos a tratar de hacer un día por etapa. Uh-huh. Son 7 etapas, sí es cierto, pero bueno, una de ellas es el Super Prime en la Chutana, no vamos a hacer eso, pero sí nos vamos a ir a Arequipa, Puno, Cusco, Ayacucho y Huancayo, y al final el último día regresamos a Lima. Uh-huh. Entonces, para poder trabajar bien cada etapa, para no estar apurados, para poder
también parar y descansar un poquito, ¿no? Que es, claro, y ahora tú dices, justamente para tener la capacidad de ir fluidamente y no parar a cada rato, el tema de la alimentación ligera, las galletitas con gatú. Sí, sí. ¿Qué otros, a ver, tips para las personas que, o los chicos que recién se van a anotar en esta carrera, ¿no? Que es un sueño para cualquier piloto. Yo lo que le recomiendo a veces a la gente que no sabe a qué se está metiendo es que, sobre todo en el tema físico, ¿no? Que no coma muy pesado. Es cierto que la mayoría de participantes son del interior del país, o sea, viven en la sierra, por lo tanto no les va a caer mal, no van a tener los síntomas que podemos tener los pilotos de Lima una vez que entramos a correr en las punas, ¿no? Pero no comer muy pesado, no, para no tener digestiones a la mitad de la noche, y el día de la carrera tampoco no tomar unos desayunos muy voluptuosos, porque la digestión llega media mañana cuando estás sentado en el auto de carrera. Entonces hay que tener eso muy en cuenta, ¿no? Y hidratarse constantemente. Yo llevo más de 2 litros de líquidos estos rehidratantes. Ajá. Y bueno, y de ahí... Y también llevas galoneras, no solamente para la gasolina, sino vacías. También. Yo no paro, ¿eh? Mi papá ya cuando ya la edad estaba un poco más avanzada, él y muchos pilotos de más de 50 años a veces corrían con pañal, con esos pañales de adultos, para no parar. Pero es que las etapas también eran sin parar, duraban horas de horas. Ahora las etapas están divididas en pruebas especiales que duran no más de 2 horas. Entonces es soportable el tema físico. Claro. Luchito, que te vaya súper bien. Gracias por haber venido. Y nada, un abrazo a la gente de Puno, entonces, pues que está la expectativa. Sí, gracias. Sí, felices, y yo creo que todo el país está a la expectativa. Sí, claro. Es la mayor fiesta del automovilismo nacional. Cumple 50 años desde su primera edición. Y no es para menos, ¿no? Es una gran carrera que hay que cuidarla a todos. Tal cual. Gracias, tal cual. Gracias mucho, Luchito, por haber estado con nosotros. Gracias. Hacemos una breve pausa y justamente lo dejamos con una pastillita de Caminos del Inca.